El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar especial en la región de Donbass, en el este de Ucrania. Los medios de comunicación multinacionales, sin embargo, han difundido que la cosa no es tan simple y que ha quedado claro que en realidad las tropas rusas están invadiendo todo el país con ataques y enfrentamientos reportados en todo el territorio ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, anunció una nueva ronda de sanciones económicas que incluirán el congelamiento de activos bancarios, de capitales inversionistas, y han advertido que la agresión, así le llaman, de Putin contra Ucrania acabará costándole caro a Rusia económica y estratégicamente. Biden ha amenazado. Nos aseguraremos de eso. Y con ellos van el Reino Unido, Alemania y buena parte de la Unión Europea, que ha dicho que se trata de uno de los momentos más oscuros para Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y advirtieron que Rusia será golpeada con sanciones descomunales. Ya lo están haciendo, pero se trata en realidad, como dicen los medios de comunicación corporativos, de la Tercera Guerra Mundial. Estamos ante el inicio de esa tan temida y espeluznante guerra, ante ese vaticinio, o se trata de uno de los ardides más oscuros que haya llevado a cabo los medios de comunicación en el mundo. Estamos ante una embestida de los grandes corporativos de los medios de comunicación en todo el mundo, cuando se creía y se decía que los medios de comunicación ya no tenían tanto poder. Sobre ese y otros temas platicaremos hoy aquí en Los Datos Duros. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Sevilla y me da muchísimo gusto saludarlos este día. Y bueno, pues hoy ya es jueves, jueves de tianguis, y bueno, pues hoy no tenemos efeméride. Hoy nos vamos a ir directamente con la información, porque tenemos un programa muy intenso sobre un tema bien interesante, pero al mismo tiempo polémico, y que pone en su justa dimensión el poder de la desinformación, el poder de los medios de comunicación
corporativos. Pero antes déjeme saludarlo, público memorioso. Muchos saludos a GGW, a Jorge Romero, saludos a Victoria Pastrana, a Sofía López Paulino, a Salomón Méndez, a Andy Hopa, a Porfirio Hernández, a Ela López, a Juan Carlos, a Lobo Solitario, a Fernando Vela, a Porfirio Hernández, a José Miguel García, a Virginia Rodríguez, a Alfonso Curiel, a José Miguel García, a Virginia Rodríguez, a Larisa Adrián, a Uriel Sánchez, a Gloria Rosales, a Porfirio Hernández, a Melisa Cornejo, a Bayo Pérez, a Rubiel Contreras y a toda la gente que nos ve y que nos escucha, pues este día, que está haciendo un poquito de calor, pero, pues es un día de muchos contrastes, es un día donde la información y la desinformación está cundiendo por todas partes. Querido Pepe Fuentes, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás viviendo? Yo veo que muy intensamente, pues esta serie de señalamientos, porque hay que ponerlo todo muy claro y hay que ayudar a esclarecer de qué se está tratando, pues en el tema entre Rusia y Ucrania, porque ha cundido mucha desinformación, han cundido, Pepe Fuentes, muchas cosas que dan la impresión, ya lo analizaremos, de que se trata de una guerra, pero que está ocurriendo también un bombardeo en los medios de comunicación. En los medios, sí, de comunicación hay una guerra intensa y, bueno, pues es una guerra encarnizada. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, estimado Ricardo. Como bien dices, pues estamos aquí. Desde que inició el conflicto no hemos parado en leer, en informarnos, etcétera. Incluso he estado ahí viendo varios videos, escuchando los noticieros rusos, también los alemanes, etcétera. Estamos al pendientes de este conflicto que hablaremos más adelante, estimado Ricardo. Y como siempre, pues es un placer estar contigo y también con el público de Los Datos Duros. Y yo creo que es fundamental, estimado Ricardo, informar al público con datos duros, no con desinformación. Hay que ser dialécticos en el análisis, ver varios medios de comunicación, ver, leer la prensa internacional, pero no nada más lo occidental, como hace León Krause o Enrique Krause, ¿no? Que nada más leen a Estados Unidos y a los europeos, sino hay que leer también a los rusos, a los chinos, a toda la prensa internacional como tal. Pero antes de continuar, estimado Ricardo, quiero invitar al público de Los Datos Duros a que nos sigan en nuestras redes sociales. Como saben, pues estamos en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestro canal de YouTube. Regálenos su poderoso like, porque con eso vamos a poder llegar a mucha gente. Y en estos momentos, pues es necesario que conozcan esta información. También pueden seguir nuestro portal Regeneración MX, en donde pueden seguir investigaciones especiales, artículos de opinión y también la parte de cultura, artículos sobre la parte cultural en México, estimado Ricardo. Así es, querido Pepe Fuentes, y en efecto, hay claves políticas, económicas, sociales, geopolíticas, que tú conoces muy bien, e históricas, que permiten entender muy bien lo que está sucediendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y que ya estaremos analizando. Pero vamos a entrarle antes a los datos duros. Hoy el presidente López Obrador, durante su conferencia mañanera, reafirmó que le cree a Arturo Saldívar sobre el caso, este terrible caso del que hablamos ayer, sobre la guardería ABC. Vamos a escuchar las palabras del presidente. Le creo, porque él es una gente recta, lo considero una gente íntegra, y a los que están más preocupados por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo, porque ahora es eso lo que le cuestionan, ¿no? Que por qué
guardó silencio 13 años, en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables, porque independientemente del tiempo, esto no prescribe. Pero también les digo, yo ya conocía esta versión, está en el expediente sobre el caso y están las resoluciones de los ministros que votaron a favor del carpetazo. Existen las pruebas y está lo que rechazaron, que fue lo que propuso el ministro Saldívar. Ahora que nosotros retomamos el asunto, estamos apoyándonos en ese testimonio. Es lo que se le presentó a la fiscalía. Pues se puso en tendencia una vez más el tema escalofriante, siniestro e impune de la guardería ABC, Pepe Fuentes, que Felipe Calderón y Margarita Zavala, su esposa, quisieran que se quedara en el olvido, quisieran que prescribiera pues esta negligencia que se cometió durante el sexenio de Felipe Calderón, pero que, caray, han querido ellos enterrar con ayuda de los medios de comunicación, que ayer los vimos furiosos, haciendo sí. Una defensa terrible y francamente vomitiva del papel de Felipe Calderón. Vomitiva, Pepe Fuentes, porque ayer platicamos álgidamente sobre un tema que, como dice el presidente López Obrador, no puede quedarse atrás, no puede prescribir. Estamos hablando de vidas y de vidas de menores de edad que se perdieron por negligencia, por compadrazgo, por negocios sucios que se llevaron a cabo a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y directamente con la familia de Margarita Zavala, entonces primera dama de México. Entonces, eso no puede prescribir, Pepe Fuentes, y hay que continuar informando al público sobre cuáles fueron los acontecimientos, insisto, siniestros, terribles, criminales de estos personajes, y que se finquen responsabilidades, pero además responsabilidades también penales. Esta gente tendría que estar en la cárcel. Esta gente tendría no que estar ocupando un curul como le está haciendo Margarita Zavala, no dando asesorías a empresas multinacionales como lo está haciendo Felipe Calderón con Iberdrola. No tendrían que estar yendo por la vida tan impunemente, Pepe Fuentes. Es que lamentablemente hay gente que votó por ella y no conocen este pasado, no les interesa, porque estos personajes se han encargado, como Felipe Calderón, Margarita Zavala, en lavarles la cabeza en que la historia no es importante, que lo que ya pasó ya no hay que recordarlo. No, porque Margarita Zavala quiere lanzarse para el 2024, aunque no lo va a lograr, pero si hay gente que la sigue, y es preocupante porque Felipe Calderón se quiere reelegir, pero a través de su esposa, y lo intentó hacer en 2018, no le salió el juego, pero sí son personajes que están enfermos de poder, estimado Ricardo. Felipe Calderón es un personaje que está enfermo de poder, es tan grande el vacío que le dejó su padre, que quiere tener más y más. Es un personaje que para autolegitimarse provocó una guerra. ¿Te imaginas cómo está realmente la autoestima de este personaje? Hasta
hasta llevó una guerra contra el narcotráfico. Entonces, es fundamental recordar estos hechos y esperemos que pronto paguen, pero en verdad paguen estos personajes, sobre todo Felipe Calderón y Margarita Zavala, porque Margarita Zavala fue cómplice de lo que pasó en la guardería ABC. Esperemos que también la prima caiga ante la justicia, estimado Ricardo. Es lo que queremos en muchos mexicanos, muchas mexicanas, Pepe Fuentes, porque ahí están con esa cara dura, pues haciendo proselitismo a favor, ya no digamos del PAN, a favor de sí mismos, paseándose con Claudio X González, subidos en yates, como dimos a conocer en su momento que hizo Felipe Calderón, allá con su amigo, el gobernador corrupto de Quintana Roo, Carlos tipo Joaquín, execrable, y que, pues bueno, ahí está, es uno más de los personajes nocivos que se han tratado de colar también a la Cuarta Transformación. Ojalá no lo dejen, porque es un pillo de siete suelas, por decirlo con una metáfora. Y bueno, público, el presidente López Obrador dijo hoy también en la mañanera no a la guerra. Vamos a escuchar las palabras del primer mandatario. Promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias. Y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Acerca de los efectos económicos que puede generar, que de hecho ya está produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas, para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Eso, informarle a la gente que ya tenemos ese plan para actuar. Por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua. La postura firme del primer mandatario mexicano es no a la guerra, Pepe Fuentes, no a la guerra, y yo coincido plenamente con el presidente López Obrador, porque yo repetiría una frase de uno de los grandes pensadores que ha dado la literatura francesa, Alphonse de Lamartine, quien decía que la guerra no es más que un asesinato en masa, y el asesinato no es progreso. Yo coincido con esa postura, con una postura pacifista. Estoy en contra de cualquier guerra, en contra de cualquier incursión bélica, militar, en contra de que se asesine, en contra de bombas, en contra de seres humanos, contra seres humanos. Estoy en contra de que se agote el diálogo,
en contra de que se termine o se deje a un lado la diplomacia y que se llegue a eso, a la guerra. Sí, yo también estoy en contra de cualquier conflicto bélico. Es lamentable lo que está pasando en la región de Donbass, pero este conflicto que se está dando, pues no es de hoy, estimado Ricardo, sino este conflicto se da aproximadamente así formalmente, se da en 2014, esta guerra que se da por Crimea, por la península de Crimea, que está en el mar Azov y también en el mar, en el mar Negro, que es un punto geopolítico en donde las potencias desde la historia y desde el siglo, ¿qué les parece? 17, 18, 19, se han peleado por esa península de Crimea, porque tiene un gran peso geopolítico en la región. Pero hay que recordar que Ucrania y Rusia nunca han sido enemigos como tal hasta ahorita, porque esa es la propaganda estadounidense, ese es la, ¿cómo les diré? El tema que ellos quieren hacernos creer que Ucrania odia a Rusia, y no, hay que recordar que cuando Ucrania perteneció pues a la Unión Soviética, pues tenían muy buenas relaciones, incluso el presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, pues les obsequió Crimea en 1954, les otorga Crimea porque Rusia la había obtenido a través de algunas batallas que hubo en épocas gloriosas del Imperio Ruso bajo el dominio zar, pero posteriormente estas relaciones fueron empeorando porque Estados Unidos le conviene tener como aliado a Ucrania, porque tiene frontera con Rusia y es un país clave para desestabilizar pero a espera, Rusia. Espera, Pepe Fuentes. Estás dándonos claves muy importantes y muy interesantes que yo no he escuchado en los medios de comunicación corporativos. He escuchado otra cosa, he escuchado que Vladimir Putin ordenó la invasión de Rusia a Ucrania. Yo no vi el documento donde eso se estuviera dando a conocer. Nunca lo vi, no vi la declaración de guerra, no la vi. Sin embargo, los medios de comunicación corporativos y mucha gente atolondrada, hay que decir, que el día de ayer eran especialistas en temas de seguridad, en guarderías, y que la semana pasada eran especialistas en temas de vacunación, de pandemia, de COVID. Y bueno, pues nos encontramos ante una clase de comentócratas que a todo le entran, que de todo tienen como en botica, y mucha gente pasguata también. Y ser pasguato, Pepe Fuentes, público, es muy peligroso, porque cuando se es pasguato, desinformas. Y ese es un... hay que tener mucho cuidado. No por subirnos a un tema, Pepe Fuentes, no por ganar audiencia, debemos caer en la desinformación. Y eso, o sea, de verdad, yo conozco a mucha gente de la que estuvo tuiteando, además de León Krause y todos estos desinformadores, de todos estos mercenarios, que no saben, carajo, ni dónde está Ucrania en el mapa. No lo saben. Y sí, ahora resulta que son especialistas, o así amanecieron, que son especialistas en tácticas militares, en incursiones bélicas, que son especialistas en temas de historia, en que conocen perfectamente cómo se desarrolló, pues, la génesis de ese conflicto, y que carajo, la realidad es que no es así. Pepe Fuentes, yo reconozco tu autoridad en temas geopolíticos. No te subiste al tren del mame ayer y amaneciste hoy especialista
en esos temas. Tú mismo estás diciendo que le entraste fuerte a ver videos, a leer, a informarte, no en medios de comunicación como el Pájaro Político o como Latinus o como el Universal, no, sino en medios de comunicación serios. Y me imagino que viste la versión de los rusos, la versión de los ucranianos, la versión de Estados Unidos, de la OTAN y de todos los implicados. Pero ¿cómo viste a tus cuates opinando en las rodillas, a la prensa corporativa, a todos estos personajes, llamémoslos displicentes, opinando sobre cosas que no conocen, Pepe? No conocen, desgraciadamente, vi varias publicaciones ayer que decían, Rusia le declaró la guerra a Ucrania. Y yo digo, espérense, es que no fue así. Y lo que yo estuve comentando, estimado Ricardo, y esto no lo sabe ni Enrique Krause ni Leo Krause, es de que en 2014, porque no podemos entender este conflicto sin entender 2014, cuando el presidente Víctor Yanukovych, muy cercano a Vladimir Putin, muy cercano a Rusia, es derrocado. Hay que recordar las manifestaciones del Euromaidán que se dieron porque Ucrania se quería acercar a Rusia y pausó los acuerdos con la Unión Europea y Ucrania. Y eso generó una serie de manifestaciones que incluso pues, lo quitaron del poder y huyó de Ucrania. Entonces, desde ese momento, cuando Washington pone un peón, ya ahora sí que va a poder pelearse con Rusia. ¿Quién es el peón, Pepe? Bueno, el peón era Petrov, porque nada más duró un tiempo realmente. O sea, cuando se va este Yanukovych, ponen a uno que no duró mucho, luego ponen a otro, que es el que empieza a generar un conflicto con Rusia, porque grupos nacionalistas prorrusos, porque hay que recordar que Ucrania tiene hablantes rusos, como el 25% de la población, empezaron con luchas para independizarse, sobre todo en Crimea y también en la zona de Lugansk y Donetsk, que ahorita son las autoproclamadas repúblicas que se quieren independizar de Ucrania. Entonces, estas autorrepúblicas, perdón, estas repúblicas autoproclamadas empezaron a hacer manifestaciones y esto provocó que el gobierno de Ucrania reaccionara contra ellos. Y como en Crimea se hizo un referéndum para separarse de Ucrania e irse con Rusia, pues generó un conflicto entre Rusia y Ucrania. Y el conflicto ha durado muchos, muchos años, estimado Ricardo. ¿Por qué Vladimir Putin mandó tropas a Donbass, a esta región donde están estas autoproclamadas repúblicas? Porque hay grupos neonazis que son de la ultraderecha nacionalistas. Ahorita le entramos al asunto de esos grupos neonazis, porque poco se ha hablado de ellos, Pepe, sí. Fuentes, en la prensa corporativa, no están cundiendo esas informaciones. Todo lo contrario, hay una versión no muy sesgada de los hechos y tergiversada. Pero yo te quiero plantear, y al público, se está manejando en los medios de comunicación corporativos que Vladimir Putin, el presidente ruso, ha afirmado que Occidente está utilizando a la OTAN para rodear a Rusia y que pues ellos quieren que se cesen esas actividades militares en Europa del Este. Putin ha argumentado que durante muchísimo tiempo Estados Unidos ha roto esa garantía que se había dado en la década de los 90, cuando la OTAN había afirmado que no se expandiría hacia ese territorio, hacia el este, hacia Europa del Este. Y eso es lo que se está argumentando. Yo te quiero preguntar, ¿esto es realidad o es mito? La OTAN se está expandiendo
Incluso cuando terminó la Guerra Fría, empezó a expandirse, agarró Polonia, ahorita pertenece a la OTAN, la República Checa, Hungría, que pertenecían a la Unión Soviética, ya pertenecen a la OTAN. Y también, pues, les dieron pues los alientos tanto a Ucrania como a Georgia para integrarse a la OTAN. A Ucrania le conviene estar en la OTAN, porque si atacan a Ucrania, por ejemplo, en este caso, si Ucrania hubiera estado en la OTAN, pues toda la OTAN hubiera reaccionado, porque en el artículo 5 del Tratado Atlántico Norte menciona que si uno de los miembros es atacado, pues es un ataque para todos los miembros. Entonces, por eso Ucrania quiere pertenecer, pero la OTAN se sigue expandiendo y lo que quiere Rusia es de que Estados Unidos y la OTAN firmen un compromiso de no agregar a estos dos países, pero no han cumplido. Está y no está, ¿no, Pepe? Eso también no ha quedado muy claro, pero sí está. O sea, porque dentro de la OTAN, si bien es cierto que no es miembro Ucrania, sí es un país socio. Y eso significa que en el futuro puede permitirse a una alianza militar. Es decir, está queriendo ser miembro, pero ya es país socio. Entonces, ¿hay un coqueteo, dirías, de parte del gobierno ucraniano? A mí me gusta mucho precisar eso, Pepe, que estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de temas que tienen que ver con la administración política. No tiene que ver con una guerra entre Rusia y Ucrania. No hay una guerra entre los pueblos ucraniano y ruso. Porque como tú bien dices, y eso lo sabe, yo diría que cualquier persona que tenga dos dedos de frente, con excepción de León Krause y otros pasguatos, pues comparten muchísimas cosas, comparten cultura, comparten raíces, en algún momento estuvieron juntos, en fin. ¿Dirías entonces que el gobierno ucraniano le está haciendo el caldo gordo a la OTAN? Es un peón. ¿A Estados Unidos? Es un peón, Volodymyr Zelensky. Y hay que recordar también de dónde salió este sujeto, el presidente de Ucrania. Era actor, era comediante. Y ganó con una buena aprobación. Ganó con el 73% de los votos. Entonces, pues sí, tuvo un buen apoyo, pero pertenece a los medios de comunicación de Ucrania, pertenece a las películas así de estilo Hollywood, etcétera. O sea, es un comediante, actor, incluso tuvo varias series, varios programas. ¿Una especie de Ronald Reagan? Pues podríamos decir, nada más que Ronald Reagan sí era inteligente. Este no es tan inteligente que digamos. No sé si era realmente muy inteligente Reagan, no lo sé, tengo mis serias dudas, pero más allá de que haya salido de la farándula, que sea un comediante, como tú le llamas, Pepe, hizo un llamado peligroso. Él sí a la población ucraniana, lo llamó a que defiendan el territorio, que tomen un arma, un rifle, lo que sea, y que salgan a defender. Este es un llamamiento, Pepe, que me pareció terrible. Me recordó a la época de las Islas Malvinas, cuando el gobierno argentino mandó a sus jóvenes a ser masacrados prácticamente por las fuerzas militares británicas. Entonces, esto me pareció muy preocupante, Pepe. ¿Tú cómo lo ves? Es preocupante y reitero, no hay buena información porque Vladimir Putin, ¿por qué va a Donbass? Porque estos grupos, que ya hace rato los mencionaste, estos grupos radicales que son de ultraderecha, que se están armando, mujeres, niños, etcétera, son los que están matando en la región de Donbass. Entonces, Vladimir Putin decide mandar tropas porque esto puede provocar
algo peor, puede provocar una guerra como tal. Esto no es una guerra, solamente es una operación militar para evitar realmente la guerra, que es la que Biden y sus aliados quieren. Porque aquí hay que decirlo, estimado Ricardo, y no lo vamos a escuchar ni de León Krause ni de otros, lo que quiere Estados Unidos es que Europa dependa del gas de ellos y que también de sus socios europeos. Quieren detener ya la construcción, bueno, ya está construido el gasoducto Nord Stream 2 que pasa por los países bálticos, que va a alimentar de gas natural a Alemania. Ya está construido, la empresa que es Gazprom ya lo construyó, ya está listo, pero el gobierno alemán en esta semana detuvo la certificación. ¿Por qué? Porque el presidente Vladimir Putin el lunes reconoció la independencia de la región de Donetsk y de Lugansk, y eso provocó todo esto. Ahora, ¿quién puede negociar? Pero espérame, porque estás dando datos muy importantes. Dices que no se trata de una guerra, no se trata de una masacre, como han apuntado los medios de comunicación corporativos, porque ellos están hablando de que más de 100,000 personas han huido de sus hogares en Ucrania y decenas de miles se han marchado ya del país porque, pues, de acuerdo con ellos, se está atacando a la población ucraniana. El ministro de Defensa ruso dijo que no, lo negó. Dice que no están atacando a la población ucraniana y que están utilizando armas de precisión contra objetivos militares. Pero entonces, ¿cómo fue que la Unión Europea haya dicho, Pepe, público, que se trata de uno de los momentos más oscuros para Europa desde la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿cuál es la versión de los hechos concretos? ¿Cuáles son los datos duros, Pepe? Bueno, en primer lugar, la Unión Europea siempre ha sido maniqueísta, ¿no? De los buenos y los malos. Rusia es el enemigo a vencer, hay que decirlo, y más con Biden, porque cuando llegó Biden al poder, luego le llamó asesino a Putin. Luego empezó el boicot contra las vacunas Sputnik, también con Donald Trump, pero se agudizó más con Biden, etcétera. O sea, esta postura que ellos tienen vela por sus intereses geoenergéticos que tienen en Europa. Rusia lo que quiere también es evitar algo más catastrófico. Por estos grupos que sirven como coches. Exactamente. ¿Quiénes son esos grupos, Pepe Fuentes? Se está hablando, incluso caricaturizaron a Putin. Ahí sale personaje inefable alemán. Imagínense cómo será tan inefable público de los datos duros que no lo podemos ni mencionar en YouTube, porque inmediatamente nos sancionan el video. Pero ustedes ya saben bien de quién estamos hablando, de este personaje que fue líder del Partido Nacional Socialista, el de la suástica, y este personaje, pero hicieron una caricatura donde este sujeto con el bigotito ridículo, pues le da unas cachetaditas ahí a Vladimir Putin, y eso es lo que están compartiendo los Krause, los Aguilar Camín, toda esta gente. ¿Quiénes son esos personajes neonazis de los que tú estás hablando, Pepe? Bueno, ellos pertenecen al batallón Azov, que está en las costas de Azov. Lo que quiere evitar Putin, estimado Ricardo, es que estos personajes tomen el control de armas nucleares. Eso es lo que quiere evitar Putin. Que estos personajes radicales que odian a Rusia tomen armas nucleares. Eso es lo que quiere evitar. Y no lo dicen los medios de comunicación. Putin lo dijo en un mensaje ayer. Eso es lo que quieren evitar. Porque estos personajes, estimado Ricardo... ¿Y están en Ucrania? ¿Esas armas nucleares están en Ucrania?
Estaban también había pruebas científicas en Kiev, e incluso Rusia creo que ya llegó a una base de ellas, porque los medios de comunicación no te van a decir que ya las tienen o que están estudiándolas, no lo van a decir, pero Rusia ya tenía informes, por eso decidieron ir, y eso es lo que quieren evitar. Este grupo de ultraderechistas, mucho ucraniano, vino también de la era de Franco, la era de Hitler, incluso en España hay varias organizaciones ucranianas de la ultraderecha, que ahorita están llegando algunos para seguir el caos en estas regiones y están provocando incendios. Estos grupos, para que el público de los datos duros nos entienda, son como los yihadistas en el Oriente Medio o el narcotráfico aquí en México. O sea, esos grupos sirven para que la población tenga miedo y no pueda salirse a manifestar o a enfrentarlos. Estos grupos generan pánico en la sociedad. Entonces, la ultraderecha en Ucrania no está saliendo en los medios de comunicación para nada. Y han matado a mucha gente, estimado Ricardo, han matado a niños, a niñas, etcétera. Porque ellos, según son puros, quieren volver a sus orígenes nacionalistas, porque son nacionalistas, son supremacistas estos personajes, y creen que los rusos son asiáticos, creen que no pertenecen a su linaje, etcétera. O sea, son personajes que, ¿quién nos está alentando? ¿La Unión Europea? ¿Estados Unidos? Yo lo veo así, porque qué casualidad que están en puntos estratégicos, en el Mar Azov, en Lugansk, en Donetsk. O sea, qué casualidad que se ubiquen en esos puntos y que ahorita están provocando también el caos. ¿Por qué no lo dicen los medios de comunicación que el sábado, este sábado que pasó, hubo explosiones en gasoductos? Hubo provocaciones en Donetsk y en Lugansk. Y eso no lo dicen los medios, pero estos grupos ya estaban actuando y estaban persiguiendo a la gente. Pero eso no lo vamos a ver en los medios de comunicación internacionales. Pero los medios rusos y también ucranianos algunos estuvieron informando cómo estos grupos estaban atacando en varios lugares y estaban haciendo explosiones. Bueno, pues quien no se está diciendo eso, Pepe, pero sí se está diciendo otra cosa y se está cayendo en la ridiculez, en la desinformación, en la desfachatez y en la arrogancia como lo hizo León Krause. Vamos a ver este video, Pepe, y si te parece, le damos la bienvenida a nuestro invitado para que nos echemos una platicadita con él. Claro que sí. Vamos a escuchar a León Krause. Luis, entonces, en esta que estamos viendo, el agresor es Ucrania, no es Rusia. Quien se defiende es Rusia, quien agrede es Ucrania. Créanme que no es ni siquiera Ucrania. Ucrania es una pieza en este tablero de ajedrez. Algo pasó ahí con nuestro video. Algo pasó. Si nos ayuda Alexis, porque se cortó Alexis. Dice más cosas, Leoncito Krause. A ver si lo podemos tener de vuelta. ¿Hasta se enojó? No, pues siempre se enoja, y ese es el argumento de los ignorantes. El enojo, salen de sus cabales. Y eso es lo que pasa con el empleado de Televisa. Eso sí. Porque es un empleado de Televisa público. A ver si ahorita nos lo pone Alexis, pero mientras se arregla ese asunto, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Pepe. Claro que sí, estimado Ricardo. Le doy la bienvenida al maestro Gerardo Villegas, quien es escritor, editor y director general de Pleroma. ¿Cómo estás, maestro? Bien, bien, compañeros. Muy interesante el tema. Pero, mi querido Pepe, mi querido Ricardo, hemos olvidado el asunto de Siria, porque como la noticia ahora es Ucrania, hay un asunto terrible. Y en Yemen, también geopolítico, como tú sabrás, Pepe, eres un experto, el presidente Bashar al-Assad sigue siendo legítimo en Siria y ha sido atacado por las fuerzas de la OTAN, y efectivamente sí hay una defensa legítima de Rusia contra la invasión fáctica gringa de Siria. Y no nos vayamos más para allá, porque de alguna forma Irán
la República Islámica tiene todo su control sobre su autocracia y sobre su democracia. Independientemente de que nos guste o no, son poderes que realmente han cambiado la historia del mundo. O sea, Estados Unidos ya no es el policía. No pudieron derrotar a Venezuela, por ejemplo. O sea, no lo pudieron derrotar e inventaron un golpe fáctico. Golpearon a Bolivia, pero no han vuelto a intentar. Y lo que está pasando en México ahora es, de alguna forma, tanteando, como se dice, es hacer un golpe blando, pero no van a poder, porque ya se acabó la hegemonía, y como dice el doctor Calife, ya no hay un poder mundial. O sea, ya se acabó. O sea, lo que viene a decir Biden sobre la crisis de Ucrania es absolutamente una mentira, y no le van a echar a la OTAN, porque todo mundo tenemos una crisis energética. Este asunto es completamente energético. O sea, la guerra no es por conquistar un territorio, es por el petróleo. Y recuerda, mi querido Pepe, a Siria, y el presidente Bashar al-Assad sigue siendo el presidente legítimo de Siria. Querido Ricardo, querido Pepe. Gracias, Gerardo Villegas. Bueno, pues hoy terminamos a las 5 de la tarde, público memorioso. Hay una transmisión especial en Regeneración MX. Muchas gracias, Gerardo Villegas, por este apunte. Ya estaremos platicando, sin duda, un poquito más adelante, porque va a ser el tema. Va a estar dando de qué hablar, y esperamos tenerte por acá, Gerardo Villegas. Pepe Fuentes, pues es un tema bastante complejo. Ahí está, bien. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar, antes de irnos, las palabras, estas taradeces de León Krause. En esta que estamos viendo, el agresor es Ucrania, no es Rusia. Quien se defiende es Rusia, quien agrede es Ucrania. Créanme que no es ni siquiera Ucrania. Ucrania es una pieza en este tablero de ajedrez. El agresor es la OTAN. Y más atrás, los anglosajones. La OTAN no tiene fuerzas en Ucrania. Ucrania no es miembro de la OTAN, Luis. Bueno, parece que usted no sabe lo que ha traído la OTAN. Está lleno de soldados de la OTAN. Ellos no lo dicen. Eso que estás diciendo es falso, Luis. Eso que estás diciendo es falso, Luis. Es falso, Luis. Misiones. Perdón, es falso. Bueno, siga creciendo lo que usted cree, pero se da la cuenta del resultado. Putin llegó a este punto en que dijo, no le podemos permitir a la OTAN que siga trayendo su gente allá, llenando de armas a unos neonazis que pueden hacer una bomba nuclear, porque lo dijo el presidente Zelensky hace unos días, que él se salía del memorando de Budapest, que implica la no repartición de armas nucleares, el no desarrollo. Ella dijo que se salía de ahí. Eso significa que Luis, lo que pretende es hacer una bomba sucia, Luis, para nosotros. Luis, tú llegaste allá desde los tiempos de la Unión Soviética. ¿No es ese el espíritu que se está tratando de imponer ahora, el de la Unión Soviética, cuando eran estaba unificada y las realidades geográficas y políticas de la región han cambiado? Yo nunca he sido comunista y yo vine a estudiar aquí teniendo unas ideas de izquierda, de hecho, no de derecha. Pero nunca he sido comunista, ni lo fui ni lo seré. Por muchos motivos. Primero, soy cristiano, católico y creyente. Pues ahí está León Krause, Pepe Fuentes, soberbio, arrogante, ignorante y recalcitrante. Un personaje que rebasado en argumentos, pues se pone como un energúmeno y quiere darle clases a un una persona que estuvo ahí desde que era la Unión Soviética. Quiere enseñarle
el padre nuestro al señor cura, como dice la frase hecha. Ese es León Krause, público memorioso, Pepe Fuentes. Nefasto, nefasto. Por decirlo poco, es un empleado de Televisa, público memorioso. Y dirán, trabaja en Univisión. Los datos duros. ¿A quién pertenece Univisión, público? ¿A quién pertenece Univisión? Búsquenlo, por favor. Justamente de eso se trata. Se trata de que busquen de dónde viene el mensaje. Cuando nosotros escuchamos a Carlos Loret de Mola, estamos escuchando la voz de Madrazo. Estamos escuchando la voz de Cabeza de Vaca. Cuando leemos a Héctor de Mauleón, a Guillermo Sheridan, a José Woldenberg desde las páginas del Universal, estamos escuchando la voz de Eli Ortiz. Cuando escuchamos a Ciro Gómez Leyva en Imagen, a Pascal Beltrán del Río, estamos escuchando la voz de Grupo Imagen, del Grupo Empresarial Ángeles. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo les diría, ya para cerrar, de mi parte, que todo esto me recuerda una frase del poeta francés Paul Valéry, que decía, yo me la sé de memoria y quisiera que la analizaran si ustedes tienen voluntad, que dice, la guerra es una masacre entre gente que no se conoce para provecho de gente que sí se conoce, pero que no se masacra. Pepe Fuentes, público memorioso. Muy interesante frase, y la verdad no la había escuchado, pero está magnífica para describir lo que está pasando, estimado Ricardo. Creo que en los datos duros tenemos que seguir con esta información, este tema va a dar por mucho. Vemos que ahorita hay mucha desinformación y en los datos duros estamos desmintiendo a este tipo de granujas como León Krause. Y que, por cierto, estimado Ricardo, por último, quiero agregar que el presidente Zelensky acaba de decir que están solos, que no ve algo claro, que no ve que existan aliados que los puedan apoyar en esta operación militar de Rusia y que Ucrania se va a tener que arreglársela solo. Eso es lo que acaba de decir el presidente Zelensky. Y bueno, pues todavía siguen las tensiones. El actor, el presidente ucraniano. Entonces, hay que seguir a detalle lo que se va o lo que va a pasar realmente, porque incluso Emmanuel Macron, el presidente francés, ya habló con Vladimir Putin y Putin fue claro, estos son mis intereses, esto es lo que yo quiero que se respete de los acuerdos de Minsk, que son los acuerdos que surgieron en 2014, que no se han cumplido para nada, quiero que se cumplan. Pero bueno, hay que seguir esperando, estimado Ricardo, a ver qué pasa. Y público de los datos duros, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Ayúdenos con su poderoso like para llegar a más gente. Y también pueden seguir nuestro portal Regeneración MX, en donde también le estamos dando cobertura a todo lo que está pasando en materia internacional. Yo soy José Manuel Fuentes y me pueden seguir en los datos duros. Un placer como siempre, estimado Ricardo. El placer es mutuo, querido Pepe Fuentes, y pues bueno, hoy nos vamos temprano. Si todo marcha bien, público memorioso, nos encontramos aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo, yo soy Ricardo Sevilla. Síganos, nos hace falta ese empuje para combatir a estos furiosos e ignorantes voceros de los medios corporativos. Que tengan una excelente tarde.